Después del 2001, la agricultura pegó un salto enorme en cuanto a rentabilidad. Y bueno, entonces se empezaron a ocupar en tierra firme tierras marginales que antes lo ocupaba la ganadería. De hecho, Victoria, hasta antes, te diría, del 80 para atrás, era un departamento netamente ganadero. La agricultura que se hacía era muy poca y cultivos como el maíz, el sorgo, el lino y algo de trigo. Y después eso, a partir de la incorporación de las nuevas tecnologías, de las soja resistente al glifosato, de la siembra directa, el 90, 96, a partir de ahí empezó a cambiar. Y en el después del 2001, el salto que pega la agricultura hace que las tierras marginales se empiecen a ocupar con cultivos de soja. Entonces la hacienda tenía que ir a parar a alguna parte. Y ahí se le empezó a prestar importancia y sobre todo cuando se hace el puente Rosario Victoria. Ahí cambió todo. Porque ahí empezaron a ingresar muchos productores con mayor facilidad desde Santa Fe, Córdoba. Entonces, como que también eso trajo aparejado otras cuestiones de índole social, digamos, con respecto a nuestros productores, sobre todo los más chicos.